alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Amén. Yo no sé cuánto han venido, amén, alegre a servir al Señor. Amén. Yo estoy agradecida con el Señor. Amén. Y estoy contenta de estar en este lugar. Amén. Porque, como dice, amén, dice que reconoce que Jehová es Dios. Él lo hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Mire qué lindo. Amén. Sabiendo que antes tal vez no pertenecíamos a ese pueblo del Señor. El Señor tuvo misericordia. Amén. Envió a su Hijo unigénito a morir en aquella cruz y hoy somos pueblo suyo, amén, oveja de su prado. Aleluya. Y por eso, amén, debemos ser unos agradecidos con el Señor. Aleluya. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, amén. Amén. Sabemos que Él es bueno, amén, y grande su misericordia. Y como dice, hay que entrar con acción de gracia, amén, a la casa del Señor. Aleluya. Amén. Si hoy estamos en este lugar, hay que ser agradecidos, amén. Sabemos que en el mundo, amén, no vamos a encontrar nada bueno allá afuera, amén. Pero acá en la casa del Señor encontramos su presencia, amén. Nos podemos gozar con los hermanos, amén, como dice su palabra. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, amén. Y sabes que yo me gozo, amén, de estar en este lugar. Y hoy pensaba y meditaba en la mañana, amén. De temprano yo sabía que iba a venir a este lugar, amén. Y podía leer este devocional que el Señor traía a mi vida, amén. Y le decía gracias, Señor, porque yo puedo llegar a la casa de oración, amén. ¿Cuántas almas hay allá afuera que tal vez no pueden llegar a la casa del Señor, amén? Y nosotros tenemos que ser agradecidos, amén, por poder estar en este lugar, amén. No tener en poco la casa del Señor, sino ser agradecidos de poder venir a buscar su presencia, amén. Y si usted ha venido triste, amén, dice la palabra del Señor que en su presencia hay plenitud de gozo, amén. Busque la presencia del Señor y se va a ir gozoso, amén, de este lugar. Por eso, hermano, yo lo invito a estar alabando al Señor, amén. Y que la alabe el Señor, amén, con todo su corazón, amén. Cristo está en este lugar, amén. Yo lo puedo sentir, hermano, su presencia está en este lugar. Gloria a Dios.
puede estar tomando asiento. Vamos a estar